Más de 3 meses sin agua potable tienen los residentes del sector Madeja en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Los denunciantes demandan del servicio de agua a las autoridades competentes. Dicen que existen 2 envasadoras de agua que permanecen siempre con el preciado líquido y la comunidad en escasa vez lo recibe. La situación de aquí es que no tienen ese hoyo, no nos mandan agua. Esa callecita de 2 o 3 volteos de arena, de materiales, nunca nos la han podido arreglar. Nada más nos tiraron los contenedores y los aceras. Ya los contenedores y la acera están dañándose. Por la razón de que no deje de tirar el material. Hace 3 meses que esta comunidad está seca, no nos mandan una gota de agua. Y ustedes verán por ahí adelante que esa fábrica de agua no cesan de mandar, de sacar cisterna, camiones y agua ahí. Y nosotros, esta comunidad, dando pena. Aquí las mujeres no encuentran ni para agua, ni para fregar la loza, ni nada. Y ustedes pueden ver ese hoyo ahí, ese hoyo que doy síndico al día de venirlo a arreglar y tampoco ha pasado por aquí. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.